y Jesús alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la audiencia general con el Santo Padre este miércoles 24 de enero de 2024, fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y escritores. Estamos conectados. Con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. Me acompaña toda la redacción en español. Soy Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos, con la asistencia técnica de Bruno Orti y la coordinación del padre Pavel rittel andrianic Les damos la fraternal bienvenida a todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión y las redes sociales mediante nuestro portal vaticannews.va/es, nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube Vatican News ES. Saludo al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, que se conecta con nosotros a través de Facebook. Y también un agradecimiento especial a las emisoras de radio y televisión que retransmiten la audiencia general, nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. Radio Vicentina de Chile, Radio Regina Chile en Santa María de los Ángeles, en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica en Cuenca, Ecuador, Radio y Televisión Caritas en Asunción, Paraguay, Radio San Camilo en Perú, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Televisión Diocesana de Toledo en España, Setelmón Televisión en Alicante, España, Popular Televisión de Murcia en España, Radio Paz de Miami en Estados Unidos, Radio Inmaculada en Galveston, Inmaculada Televisión en Estados Unidos, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, Catholic Faith Network en Nueva York, Estados Unidos, Radio María en Guatemala, Radio María en República Dominicana, Radio María en Venezuela, Radio María en El Salvador, ESNE El Sembrador Radio y Televisión y EWTN Radio y Televisión. Dentro de unos instantes el Santo Padre Francisco ingresará en el aula Pablo VI y hoy impartirá su quinta catequesis en el ciclo dedicado a los vicios y las virtudes. Hablará sobre la avaricia y el texto bíblico escogido como inspiración para esta reflexión está extraído de la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículos del 8 al 10. Como escuchábamos... En el audio que nos llega desde la sala hay una orquesta que estaba ejecutando un himno antes de la, de la aparición del Santo Padre. Muchos fieles y peregrinos de todo el mundo están congregados aquí en el Vaticano para escuchar las palabras que el Papa Francisco quiere regalarnos a toda la Iglesia hoy sobre la avaricia en este ciclo dedicado a los vicios y las virtudes que comenzó el pasado 27 de diciembre de 2023 cuando reflexionaba sobre la importancia de custodiar el corazón, de entender qué sucede dentro de nosotros para poder tomar buenas decisiones y discernir el mejor camino para cumplir la voluntad del Padre. Muchos recién casados están participando, como todas las semanas de la audiencia general, en primera fila, esperando que el Santo Padre también se acerque a ellos y los bendiga como es habitual. El Papa Francisco está entrando en el habla Pablo VI de la Ciudad del Vaticano en estos momentos y se dirige hacia el estrado desde el que presidirá la audiencia general que iniciará con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Posteriormente los diferentes lectores en los ocho idiomas oficiales que forman parte de la audiencia general proclamarán la lectura bíblica que se ha escogido para esta ocasión y también transmitirán los saludos de los peregrinos al Santo Padre. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea con vos. Como les comentábamos hace unos instantes, el pasaje bíblico escogido para este miércoles 24 de enero de 2024 está extraído de la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 8 al 10, que será leída en los ocho idiomas oficiales que forman parte de la audiencia general. Italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco, permitiendo que la palabra de Dios llegue a la mayor cantidad posible de personas. La del dinero, infatti, es la raíz de todos los Hoy miércoles 24 de enero de 2024 se celebra la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de periodistas y escritores, como decíamos, y en concomitancia con esta conmemoración se publica, como es tradición, el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. De la primera letra de Saint Paul a si nos avons de quoi manger et nous habiller, tras haber sido proclamada en italiano, la lectura bíblica es leída en francés, luego será proclamada en inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco, en este orden. La racine de todos los es el amor de l'argent. Parole del Señor. En este ciclo sobre los vicios y las virtudes, el Papa Francisco está desgranando eh, este tema a través de las diferentes temáticas. La semana pasada habló sobre la lujuria y anteriormente se había referido, entre otros asuntos, a la importancia de custodiar el corazón. Estamos escuchando la proclamación de la lectura en inglés. A continuación es el turno del lector en alemán que proclamará esta primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos del 8 al 10. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann soll uns das genügen. Die aber reich sein wollen, geraten in Versuchung und Verstrickung und in viele sinnlose und schändliche Begierden, welche die Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen, denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Wort des lebendigen Gottes. En nuestro idioma. Lectura del libro de los proverbios. Contentémonos con el alimento y el abrigo. Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos. Que los precipitan a la ruina y a la perdición, porque la avaricia es la raíz de todos los males. Palabra del Señor. Es el momento de escuchar la proclamación en alemán, en portugués. Lectura de la primera carta de San Paulo a Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos. con muchos sufrimientos. Palabra del Señor. Y a continuación la lectura bíblica será proclamada en árabe. <todic -se> Entre los grupos que participan en la audiencia general en el aula Pablo VI se encuentra el Colegio de la Inmaculada y San José de la Montaña de Ronda en España, el Instituto Néstor Almendros de Tomares, el Instituto Itálica de Santiponce, el Instituto Fernando de Mena de Socuéllanos Ciudad Real, el Instituto Andrés Bojoyo de Puente Genil, los profesores y alumnos de la diócesis de Zamora, los alumnos del máster en Radio Cope y la Unión Deportiva Socuellanos de Ciudad Real. También un grupo de peregrinos de México, un grupo del Colegio José Antonio González Peña de Córdoba-Veracruz, un grupo de peregrinos de Panamá y la orquesta Mare du Amanhã de Río de Janeiro en Brasil. Por último, antes de la catequesis que el Papa pronunciará en italiano, estamos escuchando la proclamación de la lectura bíblica en polaco. Y nos preparamos para escuchar lo que el Papa Francisco nos quiere enseñar este miércoles 24 de enero de 2024 sobre el vicio de la avaricia. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos las catequesis sobre los vicios y las virtudes y hoy vamos a hablar sobre la avaricia, es decir, aquella forma de apego al dinero que impide al ser humano la generosidad. No es un pecado que solo concierne a las personas que poseen ingentes patrimonios, sino un vicio transversal que a menudo no tiene nada que ver con el saldo de la cuenta corriente. Es una enfermedad del corazón, no de la billetera. Los análisis que los padres del desierto efectuaron sobre este mal sacaron a la luz cómo la avaricia pudiera apoderarse también de los monjes, quienes tras haber renunciado a enormes herencias, en la soledad de su celda, se habían atado a objetos de poco valor, no los prestaban, no los compartían, y menos aún. Estaban dispuestos a regalarlos. Un apego a las cosas pequeñas. Esos objetos se volvían para ellos una especie de fetiche del que era imposible desprenderse. Una especie de regresión a la fase de los niños que agarran el juguete repitiendo: Es mío, es mío. Es mío. Un apego así. Que, que quita la libertad. En esta afirmación se esconde una relación enfermiza con la realidad que puede desembocar en formas de acaparamiento compulsivo o de acumulación patológica. Para curarse de esta enfermedad, los monjes proponían un método drástico. Pero sin embargo muy eficaz. La meditación de la muerte. Por mucho que una persona acumule bienes en este mundo, de una cosa estamos absolutamente seguros, de que no cabrán en el ataúd. Nosotros no podemos llevarnos con nosotros los bienes. Aquí se revela el sentido de este vicio. El vínculo de posesión que construimos con las cosas es solo aparente, porque no somos nosotros los amos del mundo. Esta tierra que amamos no es en verdad nuestra y nos movemos por ella como extranjeros y peregrinos. Estas simples consideraciones nos hacen intuir la locura de la avaricia, pero también su razón más recóndita. Es un tentativo de exorcizar el miedo de la muerte. Busca seguridades que en realidad se desmoronan en el mismo momento en que las agarramos. Recuerden la parábola del hombre necio, cuyo campo había ofrecido una cosecha abundante. Y por eso se adormece pensando en cómo agrandar sus almacenes para colocar toda la cosecha. Ese hombre había calculado todo, había planeado el futuro, sin embargo no había considerado la variable más segura de la vida. La muerte. Necio, dice el Evangelio, esta misma noche te será demandada tu vida. ¿Y las cosas que preparaste, para quién serán? En otros casos, son los ladrones quienes nos prestan este servicio. Incluso en los Evangelios tienen un buen número de apariciones. Y aunque sus acciones son censurables, pueden convertirse en en una amonestación saludable. Así lo predica Jesús en el Sermón de la Montaña. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, los tesoros en el cielo, donde los ladrones no roban. Siempre en los relatos de los padres del desierto se cuenta la historia de un ladrón que sorprende al monje mientras duerme y le roba los pocos bienes que guardaba en su celda. Cuando despierta, nada turbado por el incidente, el monje se pone tras la pista del ladrón y una vez que lo encuentra en lugar de reclamar los bienes robados le entrega las pocas cosas que le quedan diciéndole te olvidaste de llevarte esto nosotros hermanos y hermanas podemos ser señores de los bienes que poseemos pero a menudo ocurre lo contrario son ellos al final a poseernos. Algunos hombres ricos no son libres, ni siquiera tienen tiempo para descansar, tienen que mirar por encima del hombro porque la acumulación de bienes también exige su custodia. Están siempre angustiados porque un patrimonio se construye con mucho sudor, pero puede desaparecer en un momento olvidan la predicación evangélica que no afirma que las riquezas sean en sí mismas un pecado, pero sí ciertamente son una responsabilidad. Dios no es pobre, es el Señor de todo, pero, escribe San Pablo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Eso es lo que Lavaro no comprende. Podría haber sido causa de bendición para muchos, pero en lugar de eso se metió en el callejón sin salida de la infelicidad. Y la vida del avaro es fea. Recuerdo un caso de un señor en otra diócesis, un hombre riquísimo. Y tenía la madre enferma. Él era casado. Y los hermanos se turnaban para cuidar a la mamá. Y la mamá tomaba un yogur en la mañana. Pero esto le daba la mitad en la mañana para darle la otra mitad en la tarde y ahorrar la mitad del yogur. Así es la avaricia. La avaricia. Así es este, el apego ¿no? a los bienes, ¿no? Después este señor murió. Eh, y y comente, los comentarios de, la persona de que, las personas que, que, son a la bella, que fueron a la, nuestro, al velorio vale. era esto. Pero, si ve pero una, se ve que este hombre no, todo eso. no tiene nada ahora. Le dejó todo. Puede, y después decían, no no no, 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 no podían cerrar el ataúd porque quería llevarse todo con él. Y esto hace reír a los demás, la avaricia, que al final tenemos que dejar, de dar nuestro cuerpo, nuestra alma al Señor. Tenemos que dejar todo. Estemos atentos y seamos generosos, generosos con todos, generosos con to con los que tienen más necesidad de nosotros. Gracias. Hemos escuchado la catequesis del Papa Francisco sobre el vicio de la avaricia en este miércoles 24 de enero de 2024. Y en estos momentos, la lectora francófona está leyendo el resumen de la catequesis en este idioma. Entre los asistentes a la audiencia general en el habla Pablo VI se encuentra un grupo de 50 personas del club de fútbol de la Unión Deportiva Socuellanos de la Ciudad Real en España. Los lectores recuerdan que al final de la Audiencia General se cantará el Padre Nuestro en Latín, y luego el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que hace extensiva a los familiares de todas las personas presentes, los enfermos, cuánto sufren, los jóvenes, los ancianos, y también bendice los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo en estos momentos como decíamos la lectora francófona está resumiendo la catequesis que el santo padre acaba de pronunciar en italiano efficace la méditation sur la mort le lien de possession que nous construisons avec les choses n'est qu'apparent car nous ne sommes pas les maîtres du monde l'avarice est une tentative d'exorciser la peur de la mort. Elle recherche des sécurités qui s'effritent au moment même où nous les saisissons. Il arrive souvent que ce soit les biens qui nous possèdent. Certains riches ne sont plus libres. Ils n'ont même plus le temps de se reposer. Ils sont toujours inquiets parce que leur patrimoine, construit à la sueur de leur front, peut disparaître en un instant dieu seul est riche, et lui seul nous donne les vraies richesses, mais en se faisant pauvre pour nous. maintenant, le saint père va saluer en italien les fidèles de langue française. saluto cordialmente, cordialmente a los peregrinos francófonos, en particular a los estudiantes de secundaria y bachillerato de francia. Que le Seigneur nous donne la grâce de apegarnos à l'unique bien vrai, son amour et l'amour à nuestros hermanos et hermanas. Que Dieu les bénisse. Vous saluez en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les collégiens et lycéens venus de France. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous attacher au seul vrai bien. Son de Después de la lectura en francés, será el momento de resumen en inglés para todos los peregrinos anglófonos que están presentes en el Aula Pablo VI y también para los que siguen la transmisión a través de internet. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the virtues and the vices, we now turn to greed, as an undue attachment to wealth, which hinders us from being generous with regard to others. Greed is not simply a selfish hoarding of money or money. Escuchamos el resumen de la catequesis en inglés. Les recordamos que el texto completo de la reflexión que el Santo Padre ha compartido con todos nosotros estará disponible en nuestro sitio en internet vaticannews.va/es y también en el sitio web oficial del Vaticano, vatican.va, de manera que ustedes puedan releer no solo esta catequesis, sino también las otras catequesis del ciclo del Santo Padre en el que está reflexionando sobre los vicios y las virtudes. Doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos provenientes de Escocia, Corea y Estados Unidos. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Y ahora la lectora traduce al inglés el saludo que el Santo Padre acaba de pronunciar en italiano y posteriormente será el turno del lector en alemán que también leerá el resumen de la catequesis en su idioma y saludará al Santo Padre. Vater die gläubigen deutscher Sprache möchten ihnen ihre herzliche Zuneigung und este miércoles 24 de enero de 2024 se celebra la memoria litúrgica de San Francisco de Sales, patrono de periodistas y escritores un fino intérprete de su tiempo que de un modo nuevo tenía sed de Dios y un extraordinario director de almas capaz de ayudar a la gente a buscar al Señor en el propio corazón y a encontrarlo en la caridad. Así describía el Papa Francisco al Santo en su carta apostólica Totum Amoris Est. Todo pertenece al amor, publicada el 28 de diciembre de 2022 en el cuarto centenario de la muerte de San Francisco de Sales. Este texto disponible Wollen wir heute auf die Habsucht näher eingehen? Nicht .va bloß begüterte Menschen sind diesem Übel ausgesetzt. Es handelt sich um eine Krankheit des Herzens, die den Menschen in eine Form der Anhänglichkeit an das Geld und den Besitz führt. Er ist dann nicht mehr Herr dieser Güter, sie besitzen vielmehr ihn. Sie hindern ihn daran, seinen Mitmenschen gegenüber großzügig zu sein und das Evangelium zu verkünden hinter dem gierigen anhäufen und horten von vermögen steht letztlich der törichte gedanke durch diese falschen sicherheiten estamos también transitando el penúltimo día de la semana de oración por la unidad de los cristianos en el hemisferio norte que en 2024 se celebra bajo lema ama al señor tu dios y a tu prójimo como a ti mismo». Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, al celebrar hoy la memoria litúrgica de San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, recordemos que todo pertenece al amor, que sus enseñanzas espirituales nos ayuden a superar los vicios para alcanzar la plenitud del amor divino. Como acabamos de escuchar, el Santo Padre citó en su saludo a los peregrinos alemanes el título de su carta apostólica Totum Amoris Est, Todo Pertenece al Amor, que publicó en 2022, el 28 de diciembre, con motivo del cuarto centenario de la muerte del doctor de la Iglesia, patrono de periodistas, escritores y obispo exiliado de Ginebra. Y a continuación... Será el momento de los saludos en español y el resumen de la catequesis en nuestro idioma pronunciado por el mismo Papa Francisco. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la avaricia. Es el vicio que provoca un apetito compulsivo por el dinero. Corrompe la voluntad del hombre, inclinándolo a poner su corazón en los bienes materiales. La presencia de este vicio en cada uno de nosotros no depende de la cantidad de riquezas del valor de los objetos que deseamos depende más bien de cómo nos disponemos interiormente para relacionarnos con ellos los santos monjes del desierto proponían un remedio eficaz para escapar de las garras de la avaricia este remedio consiste en meditar sobre la propia muerte y darse cuenta de que la relación con las posesiones personales es solo una apariencia, es una ilusión, porque nada de este mundo nos pertenece. También nos hará bien considerar que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. No dejamos, pues, que las riquezas nos posean, antes bien aprendamos de Cristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Saludo cordialmente a todos los peregrinos de lengua española. Estamos celebrando la semana de oración por la unidad de los cristianos. El apóstol Pablo, de quien mañana recordamos su conversión, nos exhorta a trabajar juntos y con generosidad en la construcción. Del único e indivisible cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los acompañe. Muchas gracias. Y mañana, jueves 25 de enero, concluye precisamente la semana de oración por la unidad de los cristianos en el hemisferio norte, que se celebra bajo el lema. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El Papa Francisco presidirá a las cinco y media de la tarde en la Basílica de San Pablo de Extramuros la celebración de las segundas vísperas en la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, que ustedes podrán seguir en directo con comentario en español a través de todas nuestras plataformas. Y en estos momentos el lector... Brasileiro está lendo o resumo da catequese em português. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Falamos hoje sobre a avareza. Uma forma de afeição ao dinheiro que impede a prática da generosidade. Trata-se não somente de um pecado capital, mas de uma doença do coração, que faz com que nos apeguemos desordenadamente aos bens terrenos. Para curarmos desta enfermidade, existe um método muito eficaz meditar sobre a própria morte. Afinal, o que levaremos deste mundo a não ser o bem que fizermos ao colocar os bens que o Senhor nos concedeu a serviço dos que mais necessitam? Lembremo-nos que somos peregrinos neste mundo e das palavras do Senhor. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Agora o Santo Padre saúde em italiano os fiéis de Língua Portuguesa. Saludo cordialmente a los fieles de Lengua Portuguesa. Pidamos ao Senhor el don de um coração desprendido de los bienes materiales. que no acumule tesoros en esta tierra, sino en el cielo, que Dios los bendiga y la Virgen los proteja. Ahora el lector brasileño traduce al portugués el saludo que el Santo Padre acaba de pronunciar en italiano. Y luego será el turno del idioma árabe, que también en este idioma se leerá la síntesis de la catequesis del Santo Padre y se llevará el afecto de los fieles árabes al Papa Francisco. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الإحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها دائما بصلواتهم إلى والدة الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة No dejemos pues que las riquezas nos posean, antes bien aprendamos de Cristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Es uno de los consejos que el Santo Padre nos ha planteado en su catequesis este miércoles 24 de enero de 2024 sobre la avaricia. اليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسه البابا فرنسيس تكلم قداسه البابا اليوم على رذيله البخل في اطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل وقال البخل هو رذيله التعلق بالمال الذي يمنع الانسان من السخاء وهو مرض في القلب وليس في كيس المال ويمكن ان يسيطر على الرهبان ايضا الذين تخلوا عن ميراث واموال ثم تمسكوا في عزله صومعتهم باشياء قليله القيمه للشفاء من هذا المرض اقترح الرهبان طريقه جذريه وفعاله جدا وهي التامل في الموت عند ساعه الموت لا يستطيع الانسان ان ياخذ معه شيئا من خيراته فهذه الارض التي نحبها ليست لنا في الحقيقه ونحن نسير عليها غرباء وحجاجا وقال قداسته ان سبب البخل الخفي جدا هو سعي في الانسان لطرد الخوف من الموت فيبحث عن ضمانات في الارض ويخطط للمستقبل ولا يفكر فيما هو اكيد اي الموت بعض الاثرياء غير احرار لان خيراتهم صارت تسيطر على حياتهم وهم قلقون عليها لانهم يمكن ان يخسروها الغنى في حد ذاته ليس خطيئه لكنه بالتاكيد مسؤوليه الله سيد كل شيء لكنه افتقر لاجلنا وهو الغني لنغتني بفقره هذا الامر لا يفهمه البخيل الذي كان يمكن ان يكون سبب بركه للكثيرين لكنه دخل في طريق Saludos a los fieles de lengua árabe. Acumular bienes materiales no es suficiente para vivir bien, porque la vida no depende de lo que se posee. Al contrario, depende de las buenas relaciones con Dios, con los demás y también con los que tienen menos. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ahora la lectora en lengua árabe traduce el saludo del Papa a los fieles y luego será el turno del idioma polaco en el que también se leerá la síntesis de la catequesis que el Santo Padre ha pronunciado. Y por último el pontífice saludará a los fieles italianos. Estamos transmitiendo en directo la audiencia general con el Papa Francisco desde el aula Pablo VI en la Ciudad del Vaticano. Y mientras la lectora... Polacca lee el resumen de la Catequesis del Santo Padre. Aprovechamos la ocasión para realizar un agradecimiento muy especial a todos ustedes que nos han permitido superar los 50.000 seguidores en nuestra cuenta oficial de Instagram en Vatican News en español, vaticannews.es. Allí se ha conformado una comunidad que no deja de crecer cada día y a la que ofrecemos contenido agradable y dinámico sobre las noticias más importantes relativas a la actualidad del Papa, la Santa Sede y la Iglesia en el mundo. Una plataforma más para estar conectados, informados y compartiendo

Jako lekarstwo na tę chorobę, mnisi zaproponowali drastyczną, ale skuteczną metodę rozważania o śmierci. Niezależnie od tego, ile zgromadzimy dóbr, pewne jest, że nie zmieszczą się one w trumnie. Jezus w kazaniu na górze głosi: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gromadźcie sobie skarby w niebie. Możemy być panami rzeczy, które posiadamy, ale często to one w końcu biorą nas w posiadanie. Ewangelia nie uczy, że bogactwo jest złem, ale że wiąże się z odpowiedzialnością. Bóg nie jest ubogi, jest Panem wszystkiego, ale jak pisze święty Paweł, będąc bogatym, dla Was stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Queridos hermanos y hermanas polacos, Cristo nos ha liberado mediante la libertad y nos anima a vivir en libertad, a vivir con un corazón libre de lo mundano, es decir, de lo que destruye las relaciones con el prójimo y con el Señor. Acojan el don de la libertad de Cristo. Con el corazón bien abierto, los saludo cordialmente y los bendigo de corazón. Ahora la lectora polaca traduce el saludo del Santo Padre y por último escucharemos los saludos a los fieles de lengua italiana. Do życia z sercem wolnym od tego co przyziemny, czyli tego co niszczy relacje z bliźnimi i z Panem Bogiem. Przyjmijcie z otwartym sercem dar Chrystusowej wolności. Serza vas pozdraviam i vam Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per, il, per tutte le intenzioni del suo universale Ministero Apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. El próximo sábado, 27 de enero, se celebra la Jornada Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. El recuerdo y la condena de los horribles exterminios de millones de personas judías y de otras creencias ocurrido en la primera mitad del último siglo, nos ayude a no olvidar que las lógicas del odio, de la violencia, no se pueden justificar nunca porque niegan nuestra misma humanidad. La guerra misma es una negación de la humanidad, una negación de la humanidad. No nos cansemos de rezar por la paz, para que cesen los conflictos, para que se callen las armas y para que se socorran a las poblaciones afectadas. Pienso en Medio Oriente, en Palestina, en Israel. Pienso en las noticias inquietantes que llegan de la martirizada Ucrania sobre todo por los bombardeos que afectan a los lugares frecuentados por civiles, sembrando muerte, destrucción, sufrimiento. Rezo por las víctimas y por sus seres queridos e imploro a todos, especialmente quien tiene responsabilidad política, a custodiar la vida humana, poniendo fin a las guerras. No olvidemos, la guerra siempre es una derrota, siempre. Solo ganan, entre comillas, los fabricantes de armas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los frailes formadores capuchinos del área europea. A las hermanas ursulinas de la Unión Romana y a la Asociación Ópera de San Michele Arcángelo de Petralia. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Son pocos, ¿eh? Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Francisco de Sales, maestro de vida espiritual. Él enseñó que la perfección cristiana es accesible a toda persona, cualquiera sea su estado de vida y su condición social. Que también ustedes puedan vivir las condiciones en las que se encuentran como caminos de santidad que hay que recorrer con confianza en el amor de Dios. A todos mi bendición. Pater nostre, qui est sanctificetur nos. Nos dimittimus te vitolibus nostris et nemo nos sin ducas tentationem sede lieben an uns amalo Domine oblivis Et cum spiritu tuo. Sit nome domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aeternum noster in nomine Domini. Qui fecit cielo me terra. Benedica vos, omnipotente Deus, Padre, Filius, Espiritus Sanctus. Amén. El Santo Padre ha recordado que el próximo sábado 27 de enero se conmemora la jornada internacional en memoria de las víctimas del holocausto y ha pedido que se detengan las armas, que se detengan las guerras. Recordó, como ha hecho en otras ocasiones, que la guerra es siempre una derrota y que ganan solamente, entre comillas, los fabricantes de armas. Asimismo, el pontífice nos pidió a todos, recordar a las poblaciones martirizadas por los conflictos, mencionó a Israel, a Palestina, a Ucrania, y una vez más renovó nuestro llamami el llamamiento a ser constructores de paz. Y así vamos llegando al final, queridos amigos de esta transmisión en directo de la audiencia general con el Papa Francisco en el Aula Pablo VI. Este miércoles, 24 de enero de 2024, en la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de periodistas y escritores, a quienes también dirigimos un cordial saludo. En nuestro sitio web vaticannewsva y en nuestras redes sociales podrán ampliar la información sobre la catequesis que el Papa Francisco ha pronunciado esta mañana y también sobre los llamamientos que ha dirigido en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. Gracias por su sintonía, gracias también a las emisoras que se han conectado con nosotros. Que tengan una feliz jornada. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.